Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas, entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio apoyas directo a las bandas y aportas para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de América Latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods, envíos a toda Latinoamérica. Escucha Anticolor en Spotify, iTunes y YouTube. Próximamente publican su segundo álbum, Reanimation. Solo en sus plataformas y en Over Music. Este año yo y el disco homónimo de Slipknot cumplimos 22 años, así que qué mejor para festejar esto que una retro reseña de este excelente disco, condenado a ser un clásico. Por otra parte, este es un video que tengo ganas de hacer hace mucho, y luego de la noticia de Joy y de ver que este es su álbum favorito de Slipknot, quiero dedicarle este video a Joy como un tributo de parte de Over Music, contando su historia, detalles y demás de este disco. Así que sin más, acá te traigo la reseña retro de Slipknot. Espero de verdad que la disfrutes. Era 1997, la banda ya tenía en sus manos su primer demo más de Filk Repeat, el cual autofinanciaron con 40 mil dólares. Slipknot empezó con la distribución de la demostración junto a su productor Sin McMahon, antes de que fuera entregada a la empresa distribuidora e. Smith Recordings. Con esta movida y esta cinta, la banda recibió una pequeña cantidad de difusión en las estaciones de radio locales, pero no generó ningún tipo de interés por parte de los sellos discográficos, por lo que la banda regresó al estudio para desarrollar nuevo material. Fue en este momento que la banda buscó voces más melódicas para su música, ya que Anders Kolseff era en aquel momento el cantante de Slipknot, y como resultado, Corey Taylor fue reclutado de la banda de Des Moines Stone Soul, lo que movió a Colsefni a los coros y la percusión. De esta manera, Slipknot continuó haciendo shows locales, durante uno de los cuales, en septiembre de 1997, Colsefni anunció en el escenario que dejaba la banda, dejando un puesto vacío en la percusión que lo llenó Greg Wells, conocido como Coodles. El percusionista fue elegido porque la banda lo conocía hace mucho tiempo, y Greg era amigo de Anders, además de haber tocado en una banda de punk con Paul Gray, por lo que participó en la banda durante los tiempos entre Matefield, Field y y Slipknot. Más precisamente a principios de 1998, donde Slipknot produjo una segunda demo con 5 pistas exclusivamente para sellos discográficos, con lo que comenzaron a recibir mucha atención de los sellos. Y en febrero de 1998, el productor Ross Robinson, conocido por producir hasta ese momento discos para Korn, Fear Factory, Deftones, Roots de Sepultura y los discos de Woods de Soulfly y Limbiskit, se ofreció para producir el álbum debut de Slipknot después de asistir a uno de los ensayos en Des Moines. Poco después, el DJ Sid Wilson fue reclutado como el noveno miembro de la banda, después de mostrar un gran interés e impresionar a los miembros con sus habilidades en los Scratch. De esta manera y con esta formación, a medida que el grupo trabajaba en su primer disco, seguían estando de gira, y Waltz se había vuelto un miembro muy querido por el público debido a que se prestaba mucho para el show y también era de los que luchaba con Sid en el escenario. Pero su última actuación como miembro de Slipknot fue en abril de 1998. Las razones son todavía no muy claras, pero amigos de la banda dicen que Kudles fue expulsado de Slipknot tras haber tenido un romance con la hermana de Joy Jordison, por lo que su falta de relación con el grupo fue el motivo de su salida. Brandon Darner, también conocido como Grouch, fue un reemplazo temporal de Coodles, ya que comenzó originalmente en Slipknot siendo parte de su staff, más específicamente como técnico de la batería de Joy y de las guitarras de Mick Thompson. También había formado parte de To My Surprise, banda paralela y extinta de Shawn, en la que Grouch era el cantante principal. Su incorporación al grupo fue de al menos dos conciertos, en los cuales se ocupó de la percusión sobre el escenario, portando una máscara de gnomo y el número 3 en su uniforme, mientras Slipknot encontraba al integrante que cubriría de forma permanente el puesto de Greg. A finales de junio, el grupo el grupo recibió un contrato de Roadrunner Records que consistía en producir siete álbumes para ellos por 500 mil dólares. La banda firmó el trato públicamente el 8 de julio de 1998 y Chris Fenn fue contratado para reemplazar a Darner en la percusión antes de que Slipknot viajara a Malibu, California, para trabajar en su álbum debut en septiembre de 1998. Mientras estaban allá, el grupo asistió a un espectáculo del supergrupo de metal Phantomas, encabezado por Mike Payton, a quien la banda ya admiraba por su trabajo con Mr. Bungle y Faith No More. Gracias a esto, Phantoms pasó a influir enormemente. En la música de Slipknot. El proceso de grabación del álbum fue muy agresivo y caótico, ya que el productor Robinson se esforzó por capturar la intensidad que la banda creaba al tocar en vivo. En tres días se grabaron todos los tambores, lo que contribuyó al sonido crudo y en vivo del álbum que la banda consideraba parte integral de su dirección musical. Robinson jugó un papel importante en el cambio compositivo de la banda, convenciéndolos de cortar las secciones más experimentales y los solos de guitarra para tener un sonido metal más sencillo. El 11 de noviembre de 1998, la grabación del álbum parecía completa y la banda regresó a Des Moines, y durante el periodo navideño el guitarrista Josh Brainard, quien grabó en todas las pistas hasta ese momento, dejó la banda. Las razones de su partida no estaban claras en aquel entonces, se pensaba ampliamente que se debía a limitaciones familiares, pero más tarde Brainard disipó estos rumores y explicó que se tomaron algunas decisiones con las que no estaba particularmente feliz, por lo que Corey llamó a su compañero de Stone Soul, Jim Root y se encargó de ocupar su lugar en la banda, así como también de dos canciones adicionales, una regrabación de May Inside y una nueva pista llamada Purity, hechas cuando la banda regresó al estudio en febrero del 99. Slim terminó de grabar durante este periodo, pero las etapas de mezcla resultaron ser muy desafiantes, ya que el baterista Joey Jordison y el productor Robinson masterizaron todo el álbum con equipo analógico. Wait and Bleed y Speed It Out, que habían aparecido en la demo que hicieron antes de proceder al álbum, fueron lanzados en el mismo, mientras que las canciones de demostración Interloper y The Spice están disponibles solo en la versión de -pack del álbum. Cuando el trabajo concluyó a principios de 1999, la banda comenzó a realizar su primera gira como parte del line-up de Los Fest, festival que aumentó en gran medida la audiencia de de Slipknot, fomentando el éxito de la banda que rápidamente desarrolló un gran número de seguidores, principalmente de giras y del Boca en Boca. La banda realizó una gira por varios países a lo largo del 99 y 2000 en apoyo promocional del álbum, y a principios del 2000 fue certificado platino por primera vez, siendo el primer álbum lanzado por Roadrunner Records en convertirse en platino tras vender más de un millón de copias. Pero no solo fue todo éxito este disco, la banda también se vio envuelta en controversia después del lanzamiento del álbum, al tener que eliminar dos pistas después de unas acusaciones de infracción de derechos de autor. Las Fracciones fueron en *Purity* y *Freelim Nursery*, que se inspiraron en una historia llamada *Purity Night*, publicada en línea sobre una nena que fue secuestrada y enterrada viva. El sitio web llamado *Crime Scene* presenta historias de ficción así como casos de crímenes de la vida real. Muchos lectores creyeron que la historia era cierta, incluido Cory Taylor, quien a día de hoy sigue creyéndolo. El tema es que el caso se complicó por la inclusión de muestras de audio del sitio web del autor en *Freelim Nursery*, que es el preludio de *Purity*. *Purity* originalmente se llamaba *Despise*, pero no funcionó cuando intentaron armarlo, por lo que que Ross Robinson lo tomó y les ayudó a reestructurarlo. En una sesión de preguntas y respuestas, Taylor afirmó que la letra se había escrito cinco años antes del lanzamiento de la canción, que solo el nombre se había inspirado en la historia de Purity Night y que la inspiración de la letra de este tema provenía de películas como Boxing Elena y The Collector. Para evitar que se retirara todo el álbum, Slimnon eliminó Purity y Frey Limb Nursery, reemplazando ambas pistas con Me Inside, y Frey Limb Nursery nunca se volvió a publicar. La canción Snap apareció en la banda sonora de la película Freddy vs. Jason. Ireless apareció en un episodio de los Soprano. Y una versión editada de Sick, Malt Injected Mix, apareció en el álbum NASCAR de 2002 en Fox Crank Up. El álbum alcanzó el puesto 51 en el Billboard 200 y se convirtió en doble platino certificado en los Estados Unidos, lo que lo convierte en el álbum más vendido de la banda. En 2011 fue votado como el mejor álbum debut de los últimos 25 años por los lectores de la revista Metal Hammer. Joy Jordison recordó en una entrevista con Kerrang, «Escribí la música de Wit and Bleed por mi cuenta. Se la mostré a los chicos en el ensayo y luego Corey escribió algunas letras muy rápido en nuestro espacio de práctica. Y eso nos Llevó a un nuevo nivel de inmediato. Mientras que Cory dijo: La canción trata sobre ese interruptor en tu cabeza que puede hacer clic en cualquier momento. Pasas de ser un humano civilizado a alguien que puede cometer actos terribles. Siempre me ha fascinado el hecho de que nos representamos como civilizados cuando en cualquier momento podemos convertirnos en animales. Wait and Blade le valió a Slipknot una primera nominación al Grammy en 2001 como mejor interpretación de metal, aunque perdió contra Elite de Deftones. Pero igualmente la canción ganó el premio al mejor sencillo en los premios Kerrang del año 2000 y ocupó el puesto 36 en la lista de. Las 40 mejores canciones de metal de VH1, además de aparecer en la banda sonora de Scream 3. El grupo menciona que era solo una canción básica. Incluso la gente del sello discográfico les preguntaban si podrían escribir como tres Wait and Bleeds, a lo que ellos pensaron eres un idiota. Existen dos videos de Wait and Bleed. El primero es una interpretación en vivo de la canción filmada en El Lost Fest, y el segundo presenta a los miembros como criaturas pequeñas animadas. Este fue el primer sencillo de la banda. Para el segundo hubo un gran debate, ya que el guitarrista Mick Thompson y el percusionista John Crahen estaban muy entusiasmados con el lanzamiento de Surfacing, como el próximo sencillo y eso pero al final se terminó sacando a Speed It Out, que alcanzó el número 28 en la lista de singles del Reino Unido, y presenta un video musical con un homenaje de la banda a la película de terror de 1980, The Shining, pero que fue prohibido en MTV por varias representaciones violentas, incluido la de Cory Taylor rompiendo una puerta con un hacha, y la escena en la que James Rood ataca a Cory con un bate, por lo que posteriormente se emitió una versión reeditada y menos violenta para que aparezca en MTV. Originalmente esta canción se grabó como la pista principal en la demostración del 98 del álbum homónimo, e inicialmente tenían la intención de volver a grabar, para el lanzamiento final, lo que resultó en el remix más rápido, Overcaffeinated, y el remix más lento, Stam You Out. Pero al quedar insatisfechos con sus intentos posteriores, decidieron que no podían capturar la magia de la grabación original, y optaron por utilizar la grabación de la demo en la versión final. e You es una pista oculta al final de SciSource, comienza después de un diálogo compartido entre los miembros de la banda, grabado mientras veían una escena de una película pornográfica que involucraba coprofilia. El nombre de la introducción del disco es el código de barras de Matthew Philke Repeat, el cual la banda compró para poder también. Incluirlo en sus trajes. Sick, según Jordison, fue escrita en el primer ensayo que tuvo con Slipknot, el 15 de septiembre de 1995. En ese entonces se llamaban The Pale Ones, y la canción originalmente se llamaba Slipknot. Paul Gray y John Crahan escribieron la canción juntos, pero la canción no fue lo que es hoy hasta que todos los demás integrantes estaban en la banda y se lo llevaran al productor Ross Robinson. En 2021 fue nombrado uno de los 20 mejores álbumes de metal de 1999, de nuevo por la revista Metal Hammer, y sin dudas, debido a su entonces nueva propuesta en un metal más rápido y agresivo con múltiples arreglos y una sobredosis excesiva en la percusión, sumado a vocales increíbles de Cory Taylor tanto en sus tonos más melódicos como en sus tonos más agarradores, este disco es de los más influyentes en la historia del metal. Y al día de hoy estamos viviendo y disfrutando del arte de muchísimas bandas de renombre que se inspiraron con este disco. Muchas de las bandas que seguramente escuches tienen a este disco o a uno de los integrantes de esta banda como su influencia o lo que los motivó a agarrar un instrumento y hacer lo que a día de hoy disfrutas con toda la pasión del mundo. Todavía no llega a un añejamiento suficiente como para que el disco sea como tal considerado un clásico. Pero tarde o temprano va a ser reconocido así, debido al gran impacto que tuvo no solo en la vida de las personas que lo escucharon, sino también de quienes lo hicieron. A través de su cuenta de Instagram oficial el lunes 29 de junio, el baterista Joy Jordison compartía una foto de la placa doble platino de Slimnod, e incluyó el siguiente mensaje. Es difícil de creer que hayan pasado tantos años, como si fueran una explosión de latidos. Ese álbum fue y siempre será uno de los mejores recuerdos de mi vida. No hay nada parecido y es increíble lo que hizo por todos nosotros y por el mundo del metal. Hizo realidad todos nuestros sueños. Y la reacción general de los fans casi derrumbó los recintos y estadios de todo el mundo. No lo esperábamos, pero explotó. Estábamos tan decididos, hambrientos y listos para conquistar el mundo y lo hicimos. No le temíamos a nadie y se demostró cuando subimos al escenario una y otra vez. Gracias a Monte Conner, Dave Ratt y todos los de Roadrunner Records, Sophia John, Ross Robinson y Chuck Johnson, pero más que nada a los fans. Ustedes hicieron que esto sucediera. Y les me dedico este aniversario a todos ustedes. Gracias eternamente. Joy Jordison.